Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, soy director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana y estamos muy contentos de que estén con nosotros en un nuevo webinar de ciencias bíblicas. Como saben, varias sociedades bíblicas nos hemos reunido para traerles cada semana los mejores expositores, especialistas en sus campos en las ciencias bíblicas. ¿Para qué? Para que podamos profundizar en el conocimiento bíblico. Hay participantes desde Cuba, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile, Guatemala, México, República Dominicana, Perú, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Brasil y Uruguay, ¿no? Entonces damos gracias a Dios porque podemos estar reunidos y cada semana tenemos aproximadamente unas 400 personas que siguen y esperan escuchar y ver estos webinar. Como siempre, les pedimos para que en el chat coloquen su país, porque al final del webinar hacemos un sorteo de un recurso bíblico y usted puede ser uno de los ganadores. También les pedimos para que puedan hacer sus preguntas sobre el tema del webinar a la persona que tiene designado preguntas, que hoy día en este caso es nuestro hermano Abraham de Sociedad Bíblica de México, que está renombrado abajo como preguntas. Entonces, ustedes lo ubican en el chat y a él le dirigen las preguntas que tengan sobre el tema que se va a tratar. Y como siempre, la metodología que seguimos cada semana es una exposición de 40 minutos y luego pasamos a un periodo de preguntas. En Perú estamos celebrando en estos días las fiestas patrias y también en la Sociedad Bíblica Peruana estamos celebrando los 200 años de ministerio bíblico. Y antes de empezar el webinar, vamos a ver un video de un personaje que se llama Diego Thompson, que trajo la Biblia por esta parte del mundo hace 200 años, y no solamente en el Perú, sino también en diferentes países de Latinoamérica. Así que vamos a conocer un poco más de este personaje que se llama Diego Thompson. Vamos a ver el video. Hace unos días le confesé a mi padre mi verdadera vocación, que quería ser profesora. Me sorprendió su respuesta. Me dijo que le habría gustado que estudie arquitectura, medicina o comercio exterior. Junté a mi padre y a mi madre y les dije que en el Perú, el país que me vio nacer, que nos vio nacer, necesita ser educado. No podemos continuar con el pensamiento de mediocridad, de facilismo, de pobreza, del así nomás, de la corrupción y de las coimas. ¡Que el Perú! Desde este momento es libre e independiente. El mismísimo San Martín, hace 200 años, su preocupación después de la independencia era la educación de las personas, en cultura, en ciencias. Pero no había nada, nada, ni una sola escuela pública. ¿Y qué hizo? Escúchenlo. Proveniente de Escocia y luego de haber pasado un tiempo en Chile y Argentina, llegó al Callao un hombre que nos dejaría un gran legado, don Diego Thompson. Pero ¿quién era este señor? ¿Qué sabemos de él? Ayer leí su carta y me emocionó muchísimo. Escúchelo. El día que llegué a esta ciudad, visité a San Martín y me dijo: señor Thompson, estoy muy contento de verlo. Y se levantó y me dio un cordial abrazo. Me dijo que no sería pródigo en cumplidos, pero enfatizó su gran satisfacción por mi llegada y que nada sería más gustoso de su parte que ayudarme en el objetivo que me había traído al Perú. ¿Pero saben por qué estaba tan emocionado San Martín? No, porque ya podía cumplir su misión.
poder educar a los niños del Perú. Y con mucha urgencia fue en busca de don Diego Thompson. Estaba apenas desempacando cuando de pronto mi criado entró gritando: ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! Y en menos que canta un gallo, ahí estaba San Martín, sentado en una modesta silla en mi cuarto, sin siquiera darme la posibilidad de ofrecerle otro salón o lugar más apropiado a su investidura. Me dijo que no le importaba el lugar, que había que comenzar las escuelas urgentemente. Y así fue. Al día siguiente visitaron al marqués de Trujillo, que era el encargado del gobierno de ese año. Lo llamaban regente o delegado supremo. Y en la misma semana se promulgó un decreto supremo en la Gaceta, lo que hoy sería el diario El Peruano, nombrándolo como director. Y es así como en menos de 10 días se formaría la primera escuela pública en el Perú, en el convento de Santo Domingo. Aquella primera escuela que establecimos acogió a 230 estudiantes y luego otra escuela se abrió según el mismo plan con 80 alumnos, y en ambas se usaba como principal libro el Nuevo Testamento, impreso por la Sociedad Bíblica de Londres. Este sagrado libro era leído por los alumnos de las clases superiores, a quienes se les hacían preguntas sobre su contenido. Lo llevaban también a casa y allí aprendían algunos pasajes de memoria, los cuales se recitaban después en la escuela, confiriéndose premios a los que sobresalían en la exactitud e inteligencia de ellos. Thompson estableció un modelo de educación popular en la que los que destacaban eran los que enseñaban. Además de su interés en las escuelas, él impulsó la traducción del Nuevo Testamento al quechua y la distribución de las Sagradas Escrituras. En esta ciudad de Lima, en solo 2 días, vendí 500 Biblias y 500 Nuevos Testamentos. Era la Biblia del padre Felipe de Sió, en castellano, para que a través de la Biblia puedan conocer el cristianismo. Creo que una puerta ha sido abierta aquí que nunca será cerrada. Confío de que año en año se abrirá más y más hasta llegar a ser grande y eficaz. Hoy, 200 años después, su legado continúa. Que la Biblia sea traducida en todas las lenguas del Perú. Que la Biblia llegue a miles de jóvenes. Que miles de peruanos tengan la Biblia en su casa. Que se promueva la lectura y el estudio de la Biblia en las escuelas. Que los valores bíblicos influyan en la moral de nuestra nación. ¡Qué inmenso campo es América del Sur! ¡Y qué propicia para la cosecha! Creo firmemente que los hombres que serán de más utilidad en América son los hombres verdaderamente religiosos y de recta moralidad. Es por todo esto que yo quiero ser maestra. Muy bien, hemos visto este video que es bastante desafiante, 200 años de ministerio bíblico en Sudamérica, y damos gracias a Dios por ese legado que nos ha dejado. Vamos a encomendar este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra que permanece para siempre. Y Señor, te agradecemos por todas aquellas personas que han participado en el ministerio de traducción, publicación, distribución y promoción de la lectura. Te encomendamos al expositor de esta noche y te pedimos para que dispongas nuestra mente y corazón para poder conocer más de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a presentar al expositor de esta noche. Es Guilherme Ribeiro.
Solo le decimos Guillermo, es más fácil de pronunciar para nosotros, ¿no? Él es pastor asociado de la Iglesia Presbiteriana Metropolitana de Alphaville. Es doctor en Ministerio de Semiótica y Cultura de Portland Seminary de la George Fox University. También tiene estudios de posgrado en semiótica y psicoanalítica de la Pontificia Universidad Católica del Brasil. También tiene estudios de teología en la Facultad Teológica Latinoamericana Integral, ¿no? Y también tiene estudios de educación cristiana en la Universidad Presbiteriana Mackenzie. Creo que, Guillermo, te has pasado toda tu vida estudiando, ¿no? Tantos estudios. Y bueno, qué bueno que nos puedas compartir. También es bachiller en comunicación social, ¿no? Y sirve actualmente en la Sociedad Bíblica de Brasil. Así que para nosotros es un gusto poder tenerte en esta noche, en esta tarde para algunos, y que puedas compartir tus conocimientos con nosotros con un tema bastante interesante, que quizás muchos estén preguntando de qué se trata, ¿no? Este tema, ¿no? Del absurdo a la obediencia, un eje a toda la escritura. Así que vamos a escuchar a Guilherme en esta noche. Es tu tiempo, Guilherme. Muchas gracias. Parece que se cayó la conexión, son cosas que pasan, así que vamos a esperar con paciencia a que vuelva a conectarse. Pablo, buenas noches. Si quiere, le damos la noticia a nuestros participantes esta noche en nuestro nuevo curso que vamos a tener próximamente. Ok, mientras se va conectando. A ver, ustedes están viendo que tenemos un fondo de pantalla nuevo, y esa es la buena noticia, es que seguimos con los programas académicos avanzando y ahora tenemos un nuevo curso. A ver, ¿ha ingresado Guillermo? Todavía no ha ingresado. A ver, Rolando, si nos compartes este nuevo curso, o Ronald, para verlo. Perfecto, perfecto. Ahí está. Sí, hermanos, creo que esta es una gran oportunidad para todos nosotros de poder hacer un nuevo curso como es griego. Hoy algunos estamos disfrutando del hebreo, pero muy prontito, como se dice, el sábado 3 de septiembre, vamos a iniciar con este curso que va a durar 4 meses. Y, hermanos, como dice aquí la nota que ustedes están mirando, los principios lingüísticos y gramaticales básicos e indispensables para favorecer un encuentro inmediato y directo con el texto bíblico escrito en griego. Hermanos, vamos preparándolo nuestro tiempo, conectémonos con la sociedad bíblica de su país, pregunte y diga, bueno, ¿qué es lo que necesito? Tenemos 2 joyitas de maestros y profesores para este tiempo. Los 2 son de la ciudad de Colombia, el profesor y doctor Sergio Ramírez y el profesor y doctor Miguel Acamelo, que son de Colombia. Cada uno de ellos nos van a compartir su experiencia como maestros. Entonces, hermanos, es nuestra oportunidad, es la decisión de nosotros, y a partir de ahora vamos trabajando y soñando en griego. Muy bien. Muy bien, esa es la novedad que tenemos, ¿no? Entonces, ahí está. Bien, Guillermo. Volví, perdón, mi conexión, aquí no sé qué pasó. Bueno, son cosas que pasan, así que no te preocupes. Lo que has hecho es crear más expectativa todavía para escuchar. Sí, así que... bueno, empezamos entonces, perdón. Bueno, quiero hablar para ustedes de un eje temático que corre a través de toda la Biblia. Y para empezar, les quiero preguntar cuál es
el mandamiento más importante? ¿Cuál es el gran mandamiento? Piensen un poquito. Si están, si ha estado en la iglesia por mucho tiempo como yo, ya tienes una respuesta lista para esto. Probablemente a la que el Evangelio de Mateo registra en el capítulo 22. Cuando Jesús da una respuesta a un fariseo que quería tentarle y le preguntó sobre cuál es el gran mandamiento, pero Mateo registra de una manera más sintética y resumida. O tal vez porque Mateo tiene en mente al público judío que entiende mejor entre líneas, pero Marcos nos presenta los registros con más detalle en esta situación. La respuesta completa en Marcos, con detalles que normalmente no nos acordamos. En Marcos 12, versículo 28, en un texto paralelo, un escriba pregunta a Jesús sobre el primer mandamiento de todos. Y Jesús responde, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel. El primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces Jesús cita el Shema de Deuteronomio 6, que era una oración pronunciada por los judíos con frecuencia, el Shema, Shema Israel, oye. De hecho, en Deuteronomio, la palabra Shema, Shema es el hebreo para oye, escucha. En Deuteronomio se usa 91 veces a lo largo del Antiguo Testamento. Se usa 1160 veces la palabra Shema. Es muy importante en el Antiguo Testamento. Escuchar está entonces en el principio del mandamiento principal. Podemos entender que no hay manera de amar al Señor sin esta escucha. Y no es cualquier Señor, es el Dios que es uno, unido, único. En hebraico es Ehad. Un plural, pero uno. Y nos llama a responder a esta escucha con un amor integrador que une corazón, alma, comprensión, fuerza. Kierkegaard, el filósofo dinamarqués, escribe que la pureza de corazón es desear una sola cosa. Imagínate que para tener un corazón puro, para Kierkegaard, tú necesitas desear solo una cosa. Dios es esa una cosa que puedo desear con todo mi ser. Y yo soy llamado a escuchar, contemplar su unidad. Solamente eso, estar abierto a ese Dios que es uno, es capaz de integrarnos en este deseo por uno. Y al amar a este Dios que ama al mundo, estamos dirigidos a los demás. Pero es una consecuencia de escuchar. Escuchar es el principio del mandamiento. Oír, oye, Israel. Por lo tanto, quiero presentar a los hermanos la idea de que hay un eje que corre a través de toda la Santa Biblia, que es escuchar, oír o obedecer. Y su opuesto, lo absurdo. La palabra obediencia viene del latín ob audire, que significa dar audición, audire, ob audire, dar audición, dar oídos, escuchar. Lo opuesto a ob audire también proviene del latín absurdum, que es ensordecedor, que deja sordo, que no se escucha bien, que es ilógico e incoherente. Obediencia o audire.
absurdum, dejar sordo. Veamos cómo estos conceptos se presentan a lo largo de la Biblia. Hasta el siglo XIX, el idioma hebreo no tenía ninguna palabra para describir la obediencia, imagina. El hebreo bíblico no tiene una palabra equivalente a la palabra obediencia. No hay en la Biblia la palabra obediencia, como la tenemos en español o en portugués. La palabra que transmite el significado que conocemos como obediencia es el Shema, que significa escuchar. Porque en el mundo hebreo, aquellos que realmente escuchan, ponen en práctica lo que han escuchado. Cualquiera que escuche y no ponga en práctica, no ha escuchado realmente. Escuchar es hacer caso, prestar atención, dejarse penetrar por una voz y hacer espacio para esa voz. Escuchar es poner en práctica, escuchar es obedecer. Entonces, para empezar, desde el principio de la Biblia hasta el fin, en Génesis, en el jardín, la primera sugerencia de escuchar en la Biblia no se nos aparece con los seres humanos, sino con el universo mismo. El primer capítulo de la Biblia presenta una danza entre un Dios que habla, que llama, y un universo que escucha y responde en obediencia. Dios llama a la existencia. Y la existencia y el orden del universo son respuestas a este Dios que llama. Dios llama, trae a la existencia, pone orden, pero solo porque el universo responde en obediencia, en escucha. Lo opuesto a escuchar aquí sería el caos, el desorden, la tierra sin forma y vacía. Dios también ordena la creación del ser humano. Dios bendice e instruye al ser humano sobre cómo funciona la realidad, dónde está colocado. Pero la mujer escucha a la serpiente, el hombre escucha a la mujer. Así que la culpa no es tanto el comer del fruto, sino escuchar otra voz, además de la voz de Dios. Otra voz que no la voz que trae a la existencia y bendice. Caminar al absurdo, quedarse sordo para Dios. Por eso en Génesis 3, 17, a Adán dijo Dios: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Obedeció a la voz de otra persona que no de Dios. No escuchó, quedóse sordo para Dios. Con Caín tenemos un Dios que anuncia que el pecado está a la puerta. Depende de Caín dominarle o de lo contrario será arrastrado por su deseo. Caín no lo escucha, se queda sordo para Dios. Con Noé tenemos un hombre que escucha en medio de una generación malvada que no escucha. Noé hace todo según lo ordenado por Dios. Eso el texto repite algunas veces. Noé hace todo según lo ordenado porque escucha. Y al final vemos en el pacto que Dios tiene con la humanidad en Noé. Entonces, después vamos a Babel. Babel, la humanidad que quiere ordenar a sí misma para crear el cielo en la tierra y dar a conocer su nombre en toda la tierra. Es decir, para hacerse oír por todos. Babel mismo no quiere oír a nadie, no quiere escuchar a nadie, quiere que todos la escuchen. El resultado es que al final, confundidos, se hicieron sordos el uno al otro. En la historia de Babel, la palabra Shema significa entender, la traducimos como entender, el Shema, pero está ahí. En Génesis 11,
versículo 7, el Señor dice, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda, ninguno Shema ahí, él habla de su compañero. Entonces la historia de Babel termina con el absurdo. Entonces llegamos al padre de la fe, Abraham, el hombre que huye, deja su tierra hacia lo desconocido, guiado por una voz. A veces olvida lo que se ha dicho, comete algunos absurdos, como cuando quiere llevar a cabo la promesa de Dios en Ismael, es un absurdo, pero su vida está marcada por la escucha, por lo que vemos aquí de nuevo el pacto de Dios con la humanidad en Abraham. Dios quiere, está en búsqueda de personas que quieran escucharle. Podríamos hablar de cada personaje, pero saltemos adelante para Moisés. En Moisés tenemos su nacimiento. Su nacimiento solo fue posible porque las parteras egipcias no escucharon la voz del faraón y temieron a Dios. Entonces, no escuchar una voz es importante también cuando queremos escuchar la voz de Dios. Y cuando mayor, Moisés vio la zarza ardiente y esa fue la invitación a una conversación que cambiaría el curso de la historia. Su voz, la voz de Dios lo guiaba y él obedecía casi siempre. Hasta que el pueblo ya guiados por este Dios que se revela, que habla, que llama, ellos reciben la Torá, las leyes. Moisés informa de este evento de la siguiente manera en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Entonces desde el fuego el Señor habló con ustedes y ustedes oyeron su voz y sus palabras, pero aparte de oír su voz no vieron ninguna figura. Esto es muy importante porque Moisés continúa diciendo que debido a que no han visto ninguna apariencia, solo escuchado, nunca pueden aceptar una imagen o escultura para este Dios que tiene una voz, pero no tiene apariencia. Así que la religión judía se basa en la escucha y escuchar una ley que exige vida, libertad y salud. La ley es un llamado a escuchar y comprender. Según el rabino Jonathan Sacks, quien falleció hace como 2 años, él dijo así, Dios no es un tirano, sino un maestro. Él busca no solo nuestra obediencia, sino también nuestro entendimiento. Todas las naciones tienen leyes y las leyes existen para ser obedecidas, pero pocas naciones, aparte de Israel, han definido como su mayor tarea entender por qué la ley es como es. Eso es lo que la Torá quiere decir con la palabra Shema. Así que las leyes son un llamado para sermos todo lo que Dios intencionó para nosotros. Bueno, ahí tenemos los profetas. El pueblo de Israel se estableció con 2 autoridades. Una autoridad burocrática, el sacerdote, responsable de mantener el ritmo del culto y los ritos que ordenaron la vida comunitaria. Y por otro lado, los profetas que fueron levantados por Dios, una autoridad carismática, podemos decir, no institucionalizada, y que son la boca de Dios para llevar a la gente de vuelta a la escucha. Hasta que el pueblo pide un rey y Dios da, y se convierte en una tercera autoridad, también burocrática, y que no está por encima del profeta, a pesar de que muchos reyes han matado profetas. Pero los reyes a menudo son llamados al arrepentimiento por los profetas para escuchar a Dios de nuevo. Pero incluso los profetas a veces necesitan escuchar a Dios de nuevo en momentos críticos. Acuérdense, Elías, después de un terrible episodio contra los sacerdotes de Baal,
a quienes mató por su cuenta, sin consultar a Dios, Elías entró en una profunda depresión. Se escondió en una cueva donde descansó y fue alimentado por un ángel. Hasta que Dios lo llama, muchas manifestaciones naturales ocurren, pero es en un silbo, en un susurro, que percibe la voz de Dios. Así dice la palabra. El Señor le dijo, sal de tu cueva y espérame en el monte, delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas, pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando oyó Elías el silbo, el susurro de Dios. Bueno, la nación de Israel experimenta altibajos en su relación con Dios. El punto más bajo resulta en el exilio babilónico. La nación ha terminado, está totalmente destruida, pero no sin advertencias, no sin muchas llamadas. El llamado de Dios a través de Jeremías antes de la derrota a los babilonios es quizás uno de los más conmovedores. Está en Jeremías 7, 21 a 27. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Añadan sus holocaustos a sus sacrificios y cómense la carne. Porque el día que los saqué de la tierra de Egipto, yo no hablé de esto con sus padres ni les di ninguna orden en cuanto a holocaustos y sacrificios. Al contrario, esto fue lo que les ordené. Escuchen mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vayan siempre por el camino que yo les mandé seguir para que les vaya bien. Pero ellos no me hicieron caso, ni me prestaron atención, no me escucharon, sino que por la terquedad de su malvado corazón siguieron sus propios consejos y en vez de avanzar retrocedieron. Esto ha sido así desde que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Yo desde muy temprano y sin falta les envié a todos mis siervos, los profetas, pero ellos no me hicieron caso ni me prestaron atención, sino que se encapricharon y fueron peores que sus padres. Jeremías, tú les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás, pero no te responderán. Por lo tanto, les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni admitió la corrección. Por eso la verdad fue extirpada de la boca de ellos y ya no existe. Dura palabra en Jeremías. Dios está... Yo intenté mucho, yo hablé, pero no me escuchan. Esto fue lo que les ordené. Escuchen mi voz y yo seré su Dios. Imagina, él dijo, yo nunca les pedí holocaustos y sacrificios. Si quieren hacer, coman la carne ustedes. Yo les pedí, escuchen mi voz. No me importa holocaustos y sacrificios, escuchen mi voz. Y yo seré su Dios. Ezequiel también profetiza algo parecido. Ezequiel 12, versículo 2. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, tú habitas en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así que el pueblo es entregado al exilio porque se niega a escuchar, a obedecer. La gente
experimenta lo absurdo, el desorden de vuelta a esclavitud, pero también en el exilio hay algunos que todavía escuchan la voz de Dios, como Daniel, por ejemplo. Daniel, al escuchar la profecía de Jeremías, discernió que el tiempo de Babilonia era de 70 años y ya estaba terminando. Daniel está contando los días. En el capítulo 9, él escribe, Darío, hijo de Asuero, que era de la nación de los Medos, llegó a ser rey de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, logré entender en los escritos el número de años que el Señor había anunciado al profeta Jeremías. La desolación de Jerusalén habría de durar 70 años. Hermanos, quien oye la voz de Dios sabe discernir los tiempos. A eso también nosotros somos llamados, a discernir los tiempos. Pero solo podemos discernir los tiempos si tenemos oídos para oír. Entonces después regresan del exilio. Al regresar, Esdras lee las escrituras a toda la gente en un momento muy emotivo. Y a partir de entonces, quien tenía oídos para escuchar lo que decían los profetas, sabía que Dios no iba a dejar al pueblo sin un ungido, un Mesías, un Cristo. Entonces, cuando llega el momento de que este Mesías venga al mundo, Zacarías, profeta, no, perdón, sacerdote, recibe una palabra de Dios, pero no está listo para escuchar, para creer de que va a ser padre de Juan. Pero no estás listo para creer y por lo tanto él se vuelve mudo. María, por el contrario, se abre a la palabra del ángel y se abre para ser fecundada por el Espíritu. María escucha. Cuando Jesús nace, los pastores oyen lo que dicen los ángeles y van. Los magos oyen lo que dicen las estrellas. Simeón, que ya escuchó a los profetas, logra contemplar a ese niño. Ana, que escuchaba a los profetas, lo estaba esperando. Y este chico crece en estatura y gracia, hasta que decide bautizarse con Juan. Y Marcos, el Evangelio de Marcos registra que en cuanto Jesús salió del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Como decir, aquí está el camino, aquí está mi palabra. Lo mismo se oyó cuando Jesús fue transfigurado. Ahora con un orden más claro. El texto de Marcos dice que desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aquí está mi palabra, escúchenlo. Escucha a Jesús, es el nuevo Shema, escúchalo. Presta atención a sus palabras y a todo lo que va a hacer. Jesús comienza su ministerio anunciando el Evangelio. Pero habla casi todo a través de parábolas. Entonces le preguntan por qué habla en parábolas. Primero, quiero comentar que en Marcos capítulo 4, después de hablar de la parábola del sembrador, él termina, el que tengo oídos para oír, que oiga. Entonces, cuando explicó por qué habló en parábolas, declaró que la profecía de Isaías se había cumplido. Se había cumplido, él dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías, que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido.
con dificultad oyen con los oídos y han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean y con sus oídos oigan y con su corazón entiendan y se vuelvan a mí y yo los sane. Jesús, antes de elegir a sus discípulos, fue a escuchar al Padre. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, registra: por esos días, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y orando, hermanos, no es hablando con Dios, sino que escuchando a Dios. En las palabras latinas, en las lenguas latinas, oración significa como el orador, aquel que habla. Pero no es así en el griego o en el hebraico. La oración es un cambio de ideas, es una presencia. En Juan 12, 47 a 50, Jesús dice que al que oye mis palabras y no las obedece, no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces podemos decir que Jesús dijo todo sin decir nada. Jesús dijo todo sin decir nada porque solo dijo lo que escuchó del Padre. Este es el objetivo para cada uno de nosotros, una alineación tan buena, una sincronicidad con la voz del Padre, que podemos hacer y hablar solo lo que escuchamos de Él. Una acción que nace en la contemplación, en la escucha. Es muy peligrosa una acción misionera, evangelística, que no nació en la contemplación y en la escucha. ¿Es Dios que está me pidiendo eso para hacer? ¿O yo que quiero hacer por mí mismo? Entonces la acción debería nacer en la contemplación, en la escucha. Bueno, avancemos. Pablo, por su vez, se convierte después de que una voz le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una voz. Y más tarde a los romanos, en la carta a los romanos, escribe que la fe proviene del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios. No podemos imaginar que simplemente esté hablando de un fenómeno acústico, de la audición, sino de esta escucha que penetra y transforma. Bueno, nosotros somos la iglesia, ¿verdad? La iglesia es el grupo de los llamados que han escuchado el llamado y responden en obediencia. Por eso usamos la palabra iglesia, que viene de eclesía, del griego, llamados para afuera, llamados. La iglesia es el grupo de los llamados. La carta a los hebreos los enseña en el primer capítulo, ya empieza así: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo responde en obediencia a su palabra.
Porque el opuesto de eso sería el absurdo, el caos. También la carta a los Hebreos recita el Salmo 95 cuando dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como cuando me provocaron. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Él sigue. ¿Y quiénes fueron los que lo provocaron? Aún después de haberlo oído, ¿no fueron acaso todos los que salieron de Egipto por mediación de Moisés? ¿Con quiénes estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? Entonces, el autor de Hebreos nos está diciendo que la opción entre no oír, el otro camino que no es la obediencia, es provocar a Dios, es la rebeldía. El contrario de oír, de escuchar, es rebeldía, caos, desorden, absurdo. Santiago nos llama a estar listos para escuchar. San Pedro nos llama a ser niños obedientes. Y escribe en su segunda carta recordando cuando escuchó la voz del cielo, cuando estaban en el Monte Santo, en la transfiguración. Juan escribe a sus hijitos que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Hasta que llegamos, hermanos, a Apocalipsis. Y en Apocalipsis tenemos un espectáculo de visiones, sonidos y voces. Es el único libro de la Biblia que contiene una bendición para aquellos que lo escuchan. Está en el primero capítulo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. Juan también registra que fue en el día del Señor que quedé bajo el poder del Espíritu, y detrás de mí oí una fuerte voz, parecida al sonido de una trompeta. Después él va a decir, la voz era como el estruendo de muchas aguas. Entonces tenemos las cartas a las 7 iglesias, que son para todos nosotros, y todas terminan: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y otras veces a lo largo del libro, el que tenga oídos, que oiga. Y leemos entonces sobre el colapso de esta civilización absurda, de esta Babilonia, que es hija de Babel, que se queda absurda, que se hizo sorda a todas las trompetas y a todos los profetas y a todas las advertencias, está sorda. Y el libro termina diciendo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, que diga, ven. El que oiga, diga, ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que quiera, que tome gratuitamente del agua de la vida. Así, hermanos, que este es el camino que se nos propone. Tenemos un nuevo Shema. Shema es un eje en toda la Biblia. Y ese nuevo Shema es el Hijo amado de Dios. Escúchenlo. Porque lo opuesto de escuchar y obedecer es la sordera y el absurdo. Así que caminamos hasta que Cristo somete todas las cosas a Dios, hasta que Dios sea todo en todo. Y ahí todos seremos, estaremos con Dios. Pero ese es el camino propuesto a nosotros, escuchar el Shema. Obedecer, y obedecer es
dar oídos. El contrario, el quedarse sordo y vivir en desorden y caos. El absurdo. Entonces, muchas gracias por escucharme. Profesor Guillermi, muy buenas noches. Gracias a usted por esta extraordinaria disertación que nos ofrece un panorama muy amplio de la forma en la que Dios se ha revelado, ha decidido revelarse desde el momento de la creación y hasta la consumación de todos los tiempos, con el cielo nuevo y con la tierra nueva. Definitivamente muchísimo para analizar, muchísimo para considerar, para contemplar. Y tenemos aquí algunas preguntas que están relacionadas con lo que usted nos presentó. Me gustaría iniciar con la primera de cuatro preguntas que creo que engloban mucho de lo que los participantes nos han estado compartiendo sus apreciaciones. La primera, usted mencionaba que en Abraham su vida está marcada por el escucha a un llamado muy específico a salir de su tierra y de su parentela y de la capacidad que Abraham tiene para responder a ese llamado, un llamado a un peregrinaje, un llamado a seguir el camino que la voz de Dios le va marcando. Contextualizando, aplicando esta situación al contexto de la iglesia, a la vida diaria del creyente, y considerando que Jesús asegura ser el camino, y muchos de los encuentros que Jesús tiene con la gente son precisamente en el camino, son cuando va hacia las ciudades, podríamos decir que este Shema, este llamado a la escucha de Dios, es un llamado a escucharle en el peregrinaje diario de la vida para el cristiano. Sí, seguramente, porque somos peregrinos. Por eso el Apocalipsis termina con esta oración: ven, ven, necesitamos. Maranata, ven, Señor Jesús, porque no llegamos. Y también el autor de Hebreos, de la carta a los Hebreos, nos dice que todavía hay un descanso para nosotros reservado, porque Josué no llevó al pueblo a un descanso. Entonces, en el día llamado hoy, esperamos por ese descanso y seguimos en la escucha, en el camino. Somos peregrinos como Abraham. Somos peregrinos como Abraham. Me quedo definitivamente con esto. La segunda pregunta. Desde la experiencia de Elías, usted nos compartía que él no encuentra a Dios en las grandes manifestaciones de la naturaleza. Él encuentra la voz de Dios en el silbo apacible de Dios. En consecuencia, ¿se podría identificar esta experiencia de fe con el escucha de Dios como un llamado a buscar a Dios no solamente en las grandes manifestaciones, en los grandes milagros, sino de manera muy específica en lo apacible, en lo cotidiano, en el milagro de la vida diaria? ¿Es este un llamado a reconocer a Dios en cada una de las etapas de nuestra vida? Seguramente, sí. Porque la experiencia de Elías fue que antes él estaba en una casi como una competición con los profetas de Baal, que querían producir una experiencia religiosa. Uh-huh. No fue posible ahí. Entonces, pero muchas veces nosotros, creyentes cristianos, intentamos también nosotros producir una experiencia con Dios, que resulta en algo un poco artificial, un poco forzado, que no convence a nosotros mismos, que en el fondo de nuestro corazón nosotros sabemos que estamos intentando con fuerza producir una experiencia. Y lo que Dios ahí hace con Elías es: mira, no estoy en ese espectáculo todo. Estoy en el silbo. Estoy aquí contigo. Y muchas veces hacemos eso. Yo me acuerdo de Jacob cuando tiene una visión de una escalera hasta al cielo, y Dios habla con él: mira, Jacob, estoy contigo.
¿Y qué hace Jacob? Él pone un altar y lo consagra y le dice, aquí está la casa de Dios, Betel. Pero no entendió nada. Dios dijo a Jacob, estoy contigo. Pero para Jacob, Dios está aquí. Yo voy a hacer un altar y aquí va a ser la casa de Dios. No escuchó. Y ahí se queda, se empieza todo un culto a Dios ahí en Betel, que se lleva por generaciones, porque no se escuchó que Dios estaba con él. Pero nosotros somos así, tenemos siempre la tentación de hacer religión. Entonces, es un camino para nosotros no buscar crear una experiencia religiosa, sino quedarnos a la escucha, a la receptividad, abrir espacio para que Dios sea lo que habla, no nosotros. Así nuestra oración va a ser respuesta, no discurso, no orador. Mi oración va a ser una respuesta a un Dios que me llamó, un Dios que me amó primero. Pero para eso necesito abrir espacio, necesito silencio, quedarme escucha. Quedarme a escuchar, estarse quietos y ver que Él es Dios, ¿no? Creo que esa es la idea desde el Nuevo Testamento. Profesor, nos habló usted también de Babel, como un símbolo de la humanidad que busca poner su orden de lo creado, de hacerse oír, de hacerse de un hombre, y al final esta incapacidad de oír la voz de Dios buscando oírse a sí mismo, pues es la que hace que caiga una confusión. Hay una corriente de interpretación muy común en la iglesia que enseña que la respuesta a esta confusión, a este no oír de Dios de Babel, surge en el Pentecostés, con las lenguas, que hacen exactamente lo contrario, comunican, borran la confusión y de parte de Dios a todas las lenguas, se hace oír el mensaje del Evangelio. ¿Es correcta esta interpretación? Sí, a mí seguramente. Babel es lo que pasa con todos los grupos humanos. Empieza con una percepción de que tenemos tecnología, porque para Babel ellos tenían adobe, una manera de construir, y ellos pensaron, podemos ser una referencia para el mundo. Y todos los grupos humanos, incluso las iglesias y ministerios y misiones, piensan, mira, estamos haciendo algo bueno, podemos ser una referencia para el mundo aquí. Y empiezan a construir algo y poner orden en el mundo. Y se quedan confundidos muchas veces. Entonces, sí, el Pentecostés es el momento de subversión de Babel, donde no hay una construcción hasta al cielo. Al contrario, el cielo baja en los discípulos que reciben un poder para comprender, para escuchar, porque el milagro más grande del Pentecostés no es el hablar en otras lenguas, sino el entender en su lengua materna las grandezas de Dios. Entonces imagina 200 personas hablando al mismo tiempo. Nosotros aquí con 205 en Zoom, imagina abrir todos los micrófonos y todos hablamos al mismo tiempo. Y yo de ese ruido puedo oír en mi lengua materna las grandezas de Dios. Eso es el milagro, no de hablar, pero sí de oír. Excelente, profesor. Una más, por favor, si me permite. Usted habló muy enfáticamente del periodo del profetismo bíblico y la relevancia en el caso del Antiguo Testamento que tiene esto para nuestros tiempos. Podemos resumirlo como un llamado en contra de la injusticia, en contra de la mentira, del hurto, de la violencia, la idolatría. Además, un llamado con una alta carga social a favor del huérfano, de la viuda, del pobre. ¿Podemos considerar
que este llamado, este Shema de Dios, desde el profetismo, es un desafío para la iglesia del siglo XXI a ocuparnos a una evangelización integral que abarque estas áreas sociales como un nicho de oportunidad, como un área de oportunidad para presentar el mensaje de la voz de Dios? Sí, seguramente. Yo me encanta una posición de la conferencia misionera de 1954, 56, no me acuerdo, que dice que evangelizar significa tener en mi mensaje koinonía, diaconía y querigma. Entonces, mi mensaje debe tener necesariamente, siempre que voy a hablar del evangelio, quien me escucha está pensando para qué tipo de comunidad me está llamando. La koinonía. En esa vida cristiana, ¿para qué me llamas? ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo viven ustedes con la cuestión de los pobres? ¿Hay pobres entre ustedes? ¿Cómo lidan ustedes con esos temas? Entonces, la koinonía está siempre en la proclamación. Hay también la diaconía, el servicio. ¿Cómo voy a servir al mundo con sus necesidades? Solo estamos aquí porque Dios todavía quiere salvar a las personas. Dios es paciente, queriendo que nadie se perca. Entonces, solo estamos aquí por el servicio de Dios. Y el querigma, que es la proclamación propiamente dicha, con toda la explicación de nuestra fe. Entonces, querigma, proclamación, diaconía, servicio, y koinonía, comunidad. La evangelización para mí necesita de esos tres elementos. Pues, profesor, muchísimas gracias de nueva cuenta. Puedo hablar seguramente a nombre de todos los participantes, una conversación muy, muy edificante. Me quedo con esta última frase que además aquí anoté: la koinonía está en la proclamación. El llamado a hacer comunidad como iglesia a través de la proclamación del mensaje del evangelio, creo que eso es de alta relevancia y significativo en lo que nos ha usted compartido. Le agradecemos de nuevo su tiempo, que ha sido muy edificante. Veo muchas gentes ahí con la cámara prendida anotando, tiempo nos faltaría seguramente, y bueno, pues oramos por usted, por su ministerio, agradeciendo a Dios por lo que nos ha enseñado el día de hoy. Y bueno, continuamos con el programa, por favor. Bendiciones. Gracias, un gusto. Gracias, Abraham, y gracias, Guillermo, por la conferencia de esta noche. Bueno, pasamos al segmento en donde confirmamos quiénes son los ganadores del recurso bíblico de esta noche. Recuerden, las personas que voy a nombrar en esta noche, en este momento, llamar a la sociedad bíblica de su país, decir que participaron en esta conferencia para que puedan recibir ese hermoso recurso que les dará. De Perú tenemos a Daniel García, de Chile a Iris Lemus, de Ecuador a Tito Castro, de Guatemala a Claudia Monterroso, de Colombia a Miguel Tejero, de Bolivia a Juan Tapia, y de México, Antonio Mendoza. Entonces, esperemos que estas personas, estos participantes, se hayan quedado hasta este momento para que puedan ir a recoger su recurso bíblico. Continuamos contándoles cuál es la conferencia de la próxima semana. Como ustedes se han dado cuenta, durante todo este tiempo ya prácticamente cumplimos 2 años de esas conferencias y han visto el nivel tan alto que tenemos de los conferencistas. Quisiéramos quedarnos esta noche con Guillermo, pero es complicado porque ya se nos acaba el tiempo, de lo interesante del conocimiento que cada viernes recibimos. Entonces, el próximo viernes tenemos al profesor Tomás Sáenz, 5 de agosto, con el tema Narrativa Bíblica, Lecciones de Vida. Entonces, estamos invitados.
Pero no solo vengan ustedes. Siempre les decimos, inviten más personas. Aquí no tenemos que ver que el trancón, que la congestión, que no llegué. No, ya estamos de pronto en casa. Podemos mandarle el link a una persona que se inscriba y que pueda participar. El objetivo es que podamos hacer llegar este conocimiento a muchas más personas, razón por la cual las sociedades bíblicas han venido trabajando cada viernes, se ha esforzado por traer este nivel de conferencistas con estos temas muy interesantes e enriquecedores. Entonces, bueno, estamos todos invitados, aquí estamos para servirles y bueno, terminemos entonces este hermoso tiempo dándole gracias a Dios por nuestro conferencista y por el tiempo que nos ha dado para aprender su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, en este tiempo. Gracias por la oportunidad que tuvimos, Señor, de aprender, Señor, de recibir, Señor, el conocimiento que Guilherme nos trae, Señor, desde su país, Brasil. Te damos gracias, Señor, porque tú abres, Señor, nuestra mente cada vez, abres nuestro corazón, Señor, y nos invita, Señor, a escucharte, Padre precioso. Gracias, Señor, por las sociedades bíblicas que permiten este espacio, Señor, para que todos recibamos este conocimiento, Dios, para que podamos compartir juntos, Señor, alrededor de tu palabra. Y gracias, Señor, por cada participante, Señor, que dispone su tiempo, Señor, a acompañarnos, Dios. Yo te pido, Señor, que esta noche tengamos un buen descanso, Señor, tengamos un buen fin de semana, Señor. Si alguno tiene alguna dificultad, Señor, que seas tú, Señor, proporcionándole, Señor, esa ayuda que necesita, Señor. Y que podamos llevar cualquier carga que tengamos, Señor, delante de ti, Señor, en este tiempo. Hoy, Señor, agradecemos una vez más, Señor, por la vida y por la salud, y ponemos este tiempo en tus manos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, como todos los viernes, tenemos un espaciecito, una oportunidad para que podamos abrir nuestros micrófonos, nuestras cámaras, saludarnos, vernos, saluden al conferencista. No está por demás darle las gracias por el tema tan especial que trajo hoy. Y bueno, un abrazo desde Colombia, los bendecimos y nos vemos el próximo viernes. Recuerden que pronto estaremos en nuestro curso de griego. Si quieren aprender más desde la misma palabra en griego, ya saben, por favor, comiencen a pensar que vamos a inscribirnos en ese curso y ahí nos vamos a ver. Dios los bendiga. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.